es un estudiante campeón de esgrima que fue saboteado por un equipo rival y dado por muerto. Está empeñado en vengarse. Está demasiado enojado para morir. Trevor Henderson. Esto es lo que sabemos de Defensor. El joven que se convirtió en una criatura sádica y despiadada, por un combate que terminó siendo una farsa. No importa quién seas. Defensor acabará contigo y seguirá buscando a los farsantes que lo mataron. Para empezar, en fuerza. Defensor no demostró nada en su historia, pero en la misma se cuenta que es un campeón de esgrima ósea que por lógica sería mayor al promedio, gracias a que tiene entrenamiento y sus músculos son más fuertes y resistentes que las de una persona normal. Aunque Defensor no necesita una gran fuerza, gracias a que sus otros apartados refuerzan la falta de una gran fuerza. La resistencia es posiblemente el mejor apartado de Defensor, y porque se preguntarán algunos. Bueno. Defensor pudo soportar que lo atacaran con una espada de verdad, las cuales son lo suficientemente fuertes para cortar carne humana y se sospecha que el ataque hacia Defensor fue en la cabeza, pero este seguía vivo. Después lo quemaron por completo y este quedó intacto. Muchas de sus víctimas que lograron sobrevivir mencionan que los disparos no le hicieron ni cosquillas, es más, ni siquiera lograron atravesar su traje. También una de las víctimas menciona que ningún ataque con balas o armas blancas o de fuegos le hicieron al menos un rasguño. Aunque estas hazañas las voy a profundizar más en el apartado de durabilidad. Mientras esperamos, eso dejaría a Defensor con una resistencia de nivel sobrehumano, medio. En velocidad, Defensor fue el mejor esgrimista en su torneo donde ganó. Después de su muerte, Defensor tuvo un buceo en sus capacidades físicas incluyendo velocidad. Porque ya nadie puede vencerlo y tiene una velocidad increíble, tanto que lo tuvieron que hacerle trampa para ganarle. Por ende su velocidad sería de sobrehumano, bajo. Ningún humano puede derrotarlo en un combate de esgrima, gracias a su increíble velocidad. Defensor es bastante inteligente. El esgrimista asesino sabe mucho del esgrima, sabe torturar a sus víctimas, aunque este loco es lo suficientemente listo para entender a las personas y sus emociones, y por último Defensor sabe espiar a sus víctimas, esto lo hace por minutos, horas o días, a donde este crea todo un plan para torturar y disfrutar de la muerte de su objetivo. Por ende, Defensor tendría una inteligencia alta. Los hacks de Defensor no son muchos pero son bastante útiles. En primer lugar tendríamos la capacidad de hacer aparecer cualquier arma. Después tendríamos su inmortalidad, la cual es bastante útil, gracias a que sería imposible matarlo cuando él ya lo está. Y por último tendríamos su regeneración, la cual se refuerza con los testimonios de las víctimas sobrevivientes, los cuales mencionan una piel indestructible por parte de balas o espadas. Y esto se debe a que la regeneración del esgrimista es lo suficientemente rápida para hacer que sus cenizas formen el cuerpo de Defensor a una velocidad increíble. La durabilidad de Defensor es muy buena. En su estado humano podía seguir consciente con una herida de espada sacándole un montón de sangre, posteriormente sería quemado vivo y este podía estar consciente con su cuerpo quemado y su cara destrozada. Luego de convertirse en un ser sobrenatural, Defensor no puede ser dejado fuera de combate con ataques tradicionales. Solo un ataque sobrenatural muy fuerte podrá dejarlo fuera de combate. Las armas blancas o de fuego ya no le hacen daño. Ni siquiera pueden atravesar el traje de esgrima, haciendo que Defensor tenga una durabilidad de nivel muy bajo. Ya terminamos con Defensor, ahora tocará analizar a su rival, Zichi. Hola, soy una cebra que va a durar 6 capítulos y después me moriré porque a mi nitro le da la gana. Para empezar con el apartado de fuerza, Zichi, aunque no demostró casi nada, no significa que sea una debilucha. Siendo que sus golpes pueden dejar fuera de combate a los infectados, los cuales tienen una gran durabilidad, más específicamente nivel sobrehumano bajo, porque aunque los disparos de una pistola pueden dejarlos fuera de combate, esto solo dura 20 segundos, algo que para un humano sería imposible. Resistencia.
Cici no demostró nada, por lógica su resistencia tendría que estar a la par de su fuerza, porque sería estúpido que se rompiera las manos a la hora de golpear a los infectados. Cici tiene una buena velocidad, siendo que puede dar varios golpes en simultáneo en tan poco tiempo, y para correr Cici es rápida, siendo superior a varios infectados como por ejemplo, la familia Pig, pero le cuesta alcanzar a seres más rápidos que los chanchos esos, como por ejemplo Eric. En inteligencia Cici demostró hacer combos, Karate Kid no sé, algo así son los golpes de la furra esa. Otra cosa que demostró la cebra fue dar ataques claves a sus enemigos en lugares importantes como en las tripas, el estómago o hasta en el corazón, aunque lo que dije anteriormente es más teórico que verdadero. Otra cosa de la inteligencia de Cici sería que la guerrera sabe esgrima, obviamente no tanto como su rival, pero sigue siendo un conocimiento que no cualquiera sabe. En durabilidad, Cici solo demostró seguir en combate con un rasguño de un infectado, los cuales tienen una fuerza mayor al promedio, siendo que por la infección que tienen su fuerza aumentó descomunalmente y ahora son sobrehumanos, ejemplo, Polei, el cual normalmente ya tenía una gran fuerza, gracias a que era policía y ellos tienen entrenamiento, haciendo que sus músculos sean más desarrollados que el de un promedio. Después su fuerza aumentó gracias a la infección, y él fue quien le dio el garrazo a Cici, pero esta ni siquiera lo notó hasta que fue muy tarde y se terminó infectando. Los esgrimistas ya fueron analizados y solo falta crear un combate ficticio, para después argumentar el resultado. El policía y los sobrevivientes caminaban en el bosque. Estaban yendo en dirección del lugar seguro. Los demás estarían sorprendidos de ver a un nuevo sobreviviente. En un momento pararon para descansar unos minutos, el lugar estaba cerca pero tantos minutos de caminata los cansó. Los tres se sentaron en una roca, en un momento se escuchó un ruido en la espalda de Cici. Esta se daría vuelta pero sería dejada inconsciente. Cici se había despertado. Miró a su alrededor pero se quedó impactada al ver cómo Pony y el policía estaban destrozados, con las tripas afuera y con sus ojos salidos. Cici se levantaría y miraría a un joven con traje de esgrima y con su sable manchado de sangre. El joven estaba de espaldas y no se había dado cuenta de que su próxima víctima se había levantado más temprano de lo que él esperaba. Cici retrocedió pero sin querer pisó una piedra haciendo que caiga al suelo. El joven llamado Defensor se daría cuenta y corrió en dirección de Cici. La cebra se dio cuenta que su espada estaba cerca y corrió en dirección de ella y la agarró. Apuntaría su espada en dirección a la cabeza de Defensor, pero quedaría petrificada al ver que su rival no tenía rostro. Era un tumulto de carne y sangre que caía por pedazos. Pero Cici no se rendiría solo porque su oponente se veía asqueroso, iba a luchar para vengar a sus amigos, por el horrible destino que le dio esta criatura detestable. Cici le clava su espada en el estómago a Defensor, el esgrimista golpea en el rostro a Cici haciendo que retroceda. Defensor clava su espada en la muñeca de Cici, haciendo que suelte su espada. Defensor se aproxima a Cici para clavarle su espada en la cabeza pero Cici golpea en el rostro a Defensor haciéndolo caer al suelo. Cici se sube encima de su rival y empieza a golpear varias veces en el rostro al esgrimista. Defensor clava su espada en el brazo de Cici, la cebra se aleja con la herida en su brazo, mientras Defensor se acerca para clavarle el sable en un costado a Cici. Esta grita del dolor y le da una patada en las costillas a su rival. Cici empezaría a clavarle varias su espada a Defensor. Este se defiende haciéndole varios cortes en el pecho a la cebra. Cici ve como estaba perdiendo sangre rápidamente y si seguía así no la iba a contar. Cici se da cuenta de que Defensor dejó expuesta su cara y entonces decide clavarle su espada en la cabeza de Defensor. Este se enoja y agarra del cuello a Cici y la levanta.
Zizi entierra su arma en el estómago del esgrimista y entonces Estela tirarla de cabeza contra el piso. La cabeza de Zizi empezaría a sangrar y sus fuerzas se estaban debilitando. Zizi intenta atacar otra vez a la cabeza de Defensor, pero este se defiende rápidamente y patea la cabeza de Zizi, dejándola inconsciente. La respiración de Zizi se empezaría a ir poco a poco mientras Defensor se iba como el ganador. Pero en ese instante, Zizi se había levantado y atravesaría a Defensor con su espada. Defensor clavaría su sable en la pierna de Zizi, pero Zizi golpearía al esgrimista y posteriormente atravesaría el cuello de Defensor con su espada. Defensor caería al suelo de rodillas y Zizi acabaría con la vida del esgrimista asesino que se había cobrado la vida de muchos inocentes, atravesando el cráneo de Defensor y de paso sacándole uno de sus ojos a la criatura sádica. Zizi caería al suelo casi sin energía. Ella sabía que por la falta de sangre no iba a poder sobrevivir. Entonces la guerrera, con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia una piedra y se sentó. Zizi solo esperaría la muerte. Pero un ruido raro se escuchó en su espalda. Come over here so I can slice that fucking neck of yours. You thought I was dead. Fuck no, I wasn't. Now I'm gonna slice you to fucking bits. ¿Por qué gano Defensor? Se preguntarán, ¿verdad? O tal vez no. Defensor tiene una superioridad en apartados como la velocidad o la resistencia y estas cosas hacen que sea el ganador. Zizi podrá tener una mayor fuerza pero nada más, mientras que Defensor podría resistir todos los ataques de Zizi sin tan preocupación y su habilidad con el sable inclina bastante la balanza a su favor, porque aunque Zizi sepa esgrima, ni en pedo se compara a la maestría que tiene Defensor. Después, la durabilidad de Defensor también sería importante para su victoria, gracias a que este apartado haría que Defensor pueda estar en el combate casi sin preocupación de ser dejado fuera de combate. Algo que tengo que aclarar es que la batalla está tergiversada para que sea interesante, porque si somos realistas, Zizi habría muerto con el golpe en la cabeza, y también Zizi casi no habría podido tocar al esgrimista gracias a su mejor velocidad. Pero el verdadero problema para Zizi es que casi ningún ataque haría efecto. La resistencia y durabilidad de Defensor haría que la pelea sea casi imposible de ganar para Zizi. En resumen, Zizi estaría atacando a Defensor sin ningún efecto. Y si alguno de los ataques de Zizi hace enojar al disciplinado Defensor, Zizi ya estaría muerta. Porque Defensor atacaría sin piedad directo a sus pulmones y parecería rayo casi imperceptible para el ojo de Zizi. Y por todo eso considero que Defensor gana este combate. Espero que les haya gustado el video y si quieres suscríbete y dale. Yo soy el Cartocilla, el ser humano que pregunta cuál será su futuro, y les digo. Vamos, 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 sigo a